Me preguntaba dónde estabas. Necesitaba ver la luz. Adoro este lugar. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Liberamos a cientos de los nuestros y siguen llegando de toda la ciudad. Quienes sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Todos me obedecen, me siguen sin preguntar. Y tanto poder se siente bien. Y me asusta al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrorizados. Tienen miedo de una guerra civil. Como respuesta a lo que hicimos, muchos de los nuestros fueron quemados. Los humanos nos odian. Jamás nos dará nuestra libertad. No, no todos los humanos son iguales. Algunos comprenden que no podrán impedir que logremos nuestra libertad para siempre. Desde que llegaste no nos has dicho mucho sobre ti. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Jericó? Yo cuidaba a un anciano. Era como un padre para mí. Me mostró que los humanos y los androides pueden convivir. ¿Y tú qué me dices? ¿Nunca me has contado de tu pasado? ¿A qué te dedicabas? No quiero hablar sobre eso. Todos tenemos algo que quisiéramos olvidar. Pero uno debe saber de dónde viene para saber quién es. Nord, luchamos juntos. Debemos conocernos bien para tenernos confianza. Yo no era nada. Una muñeca en un distribuidor programada para satisfacción. Solo un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me alquiló. Y sin saber por qué me di cuenta de que no soportaba más. Lo estrangulé y después huí. Listo, ya lo sabes todo. No debí contarte. Yo vi tus recuerdos. La casa de Carl, cuando te dejaron para que murieras en el estudio. Yo también vi los tuyos. El Club Edén. La muerte de ese hombre. Sentí que estaba ahí contigo. ¡Nord! ¡Nord!